mucho, o sea, no mucho que contarles, sino que el tema que grabé el vlog de antes de ayer y lo he estado tratando de subir desde ayer, literalmente lo iba a subir a tiempo. Y la cosa es que Movistar y Entel, yo soy Entel, se cayó. Ayer no funcionó en toda la tarde y después cuando volvió, volvió como a ratos. A veces sí, a veces no. Y hoy está en eso de que a veces se me va la señal por completo, no puedo ni siquiera llamar. A veces tengo, a veces no, y así se va. Entonces lo dejo subiendo, pues avanza, y cuando se cae el internet, pues todo no se alcanza a subir. Entonces no pude grabar como el vlog de ayer y el vlog de hoy. Voy a tener que hacer como un 2x1. Grabé un poco del día 17, del día de ayer, y hoy es 18. Entonces voy a tener que hacer un 2x1 porque tengo guardado el video de antes de ayer que todavía no se sube, y mi celular no da como para tener tres vlogs guardados. Entonces hice esto, como hacer un 2x1. Grabé unas cosas poquitas ayer, como no iba a grabar directamente por este tema, pero grabé una que otra cosita que la vamos a incluir, que ya vieron antes de este clip y eso. Pero bueno, para que entiendan un poco el contexto de qué está pasando con los videos. Me está ahí atrasando mucho en los vlogs, el internet y todo esto, pero no importa, ya va a volver toda la normalidad, ya se va a acabar el 18. Ya, les sigo contando más cositas que no les he contado. Ayer salimos a... ya viene. Estuve trabajando y se puso a llover, pero seguimos y vendimos todos los anticuchos que teníamos a la venta. Entonces hicimos más, o sea, teníamos destinado, ponte tú, tantos para tal día y tantos para tal día. Todos los que estaban destinados para el día de ayer se vendieron. Así que vendimos un par de cositas más y como a las 8 o 9 cerramos y yo me vine con la Amber y mi pareja a festejar el día 17 a la casa de unos amigos, y estuvimos ahí festejando, pues tomando, las niñas, que ellas también tienen una hija de 8 meses más o menos, y estuvieron las dos con la Amber ahí durmiendo, se portaron súper bien, durmieron así plácidamente, igual estaban los tíos ahí, estábamos ahí adentro de la casa, así que no hubo ningún problema. Y hoy no teníamos pensado salir, pero hoy es como el 18, es como el último día, porque ya mañana volvemos, aunque sea feriado mañana, pues martes volvemos a la realidad, entonces no podemos salir como el lunes en la noche. Hoy es como el último día de festejo, yo creo que para todos, para todo Chile. Y la cosa es que, ustedes saben, les comenté que me gusta el tecno, y a la disco que fuimos antes de ayer, pues no había tecno, era puro reggaetón, y un reggaetón fome, fome, el DJ era muy malo. Entonces la pasé no muy mal, pero estaba muy fome, o sea, de verdad, yo me aburrí, quería irme, porque el ambiente no era muy bueno, o sea, estaba fome, estaba demasiado fome la disco. Después de casi 2 años, un poco más, de no ir a una disco, volví así como muy emocionada, ¡ay, al fin voy a bailar! Y estaba súper fome, tenía súper mala suerte. Pero hoy tengo esperanzas de nuevo de que nos va a ir bien, porque hoy... hoy está Misa Experience. ¿Qué es Misa? O sea, Misa es una disco de techno que la hacen todos los domingos, por eso el nombre Misa es como un poco un juego de palabras, y es muy bueno. Ese disco era mi favorita cuando en mis tiempos ahí de 16, 17 yo salía, era mi favorita. Entonces, y aparte cambiaron la sucursal, ya no estaba en la misma que iba antes, entonces no sé qué tal tampoco, no sé si seguirá el mismo ambiente de años atrás, porque cuando yo iba era muy bueno, no había mucha gente, disculpen si por discriminado o lo que sea, pero no había mucha gente flight en ese tipo de disco que yo iba, no habían como robos, era todo muy buen ambiente, muy bonito, pero ahora todo ha cambiado, entonces no sé si seguirá igual, pero vamos a ir a probar. Pero mi mamá me cuidó a la Amber antes de ayer y por eso me quedé ayer igual con la Amber. Aunque salimos, pero salí con ella. Sin tener planeado que hoy día íbamos a salir, pero me da pena dejársela de nuevo a mi mamá. Ya que ya me la vio una vez, que fue antes de ayer. Pero de aquí... pero este sería como el último carrete en este tiempo, hasta unas semanas más. Entonces, ahí mi mamá como que me dijo, sí, eres joven, tienes que salir. Entonces, me hizo la segunda, vamos a salir, vamos a ver qué tal. Ahora mis papás, la han estado durmiendo en la pieza. Mis papás fueron a están haciendo unas actividades. De hecho, no muy lejos, miren, ahí al terminar las casas están ahí. De hecho, escucho todo el ruido. Ahí están tocando, pues...
cuecas, cumbias, están haciendo actividades, van a hacer carrera a caballo, es todo corrida en saco, puros juegos como tradicionales, típicos del 18, y también venden anticucho y cosas. Entonces ellos se fueron y yo me quedé aquí sola en la casa, pues viendo a la Amber, vigilándola. Iban a ir con la Amber, pero justo se quedó dormida y no se ha despertado como para ir. Así que aquí yo estoy esperando. Por último, ayudando, haciendo la pata para que me la cuiden. Voy a lavar un poco de loza. Es mucha. No, obviamente no creo que alcance a lavarla toda. Pero voy a tratar de lavar lo que más pueda, pues, porque obviamente me van a ver a la Amber. Tengo que ayudar más de lo que haría. Obviamente. No puede ser tampoco tan barsa. Así que eso. Vamos a lavar la loza. Bueno, estamos viendo si vamos a misa o a The House. Porque... Y bueno, yo no lo encuentro tan caro, pero mis amigos igual están viendo si esa es la única opción o hay algo más barato. Misa la entrada, porque las preventas se agotaron y las que estaban a 2x15 también se agotaron. Solamente quedan las entradas únicas, que es por persona 15.000 pesos. Igual encuentro que está accesible, pero si mis amigos dicen que pues buscamos otra opción, ya busqué otra opción, que es The House y están a 2x12.000. Y el tema es que The House está en como en subterráneo. En el tiempo que iba yo estaba en un subterráneo y pues no había ventilación, entonces es ir a sudar como puerco si es que uno baila mucho. Pero Misa está como en lo alto y no sé tampoco si ahí estará tipo... Porque como son edificios, varios pisos, entonces puede que toque arriba en la terraza, puede que toque abajo, porque como es tecno y reggaetón, entonces es como arriesgarnos a Misa por posibilidad de que haya ventilación o directo nos vamos a The House, que es más barato, pero sabiendo que nos vamos a ir a morir de calor. Es como... Ahí uno ve qué le conviene. O sea, yo preferiría arriesgarme a ir a Misa, pero si mis amigos dicen que vamos a The House, pues no hay ningún atado, no me hago problema, vamos a The House. Se despertó la bella y estoy casi terminando. El guau guau. Nieve. Nieve. No, nieve. ¿Qué? Amber, dale un abrazo. Un abrazo. No, pero no a mí. Perro. ¿Cómo hace con la lengua? ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo es el perro? Feli, te deseamos a ti. Ese. Puedo hacer un mirando la cara.